yo soy Javier Mota y hoy estamos aquí en las montañas de Jackson Hole en Wyoming, en el condado de Teton, que curiosamente mucha gente quizá no lo sabía, pero este es uno de los condados donde hay la mayor concentración de millonarios en Estados Unidos, porque es una zona, como pueden ver quizá en las imágenes, completamente aislada, mucho terreno, un paisaje espectacular, y aquí han venido muchas celebridades, muchas personas que han tenido mucho éxito en industrias de la tecnología, de la información, artistas, deportistas que vienen y compran propiedades gigantescas y su próximo vecino no está más que a 2-3 millas después de su propia casa. Así que Rolls Royce eligió este lugar para la presentación mundial de la SUV Cullinan, el primer SUV que fabrica Rolls Royce en su historia, y es el más grande y el mejor en todo. Quizá más que el Phantom en algunos aspectos, el Phantom sigue siendo el buque insignia de la compañía y el auto que da el origen a esa frase que uno dice, este es el Rolls Royce de los relojes, de las casas, de los botes. Bueno, el Phantom es el auto de mayor prestigio, digamos, en la historia de Rolls Royce, pero ahora la compañía está cambiando completamente de estrategia al incluir una SUV, como están haciendo prácticamente todos los otros fabricantes en el mundo. Lamborghini tiene una SUV, Bentley tiene una SUV. Cuando Porsche sacó la Cayenne hace ya más de 10 años, la gente se tiraba de los pelos y no quería aceptar que Porsche tuviera una SUV, pero ese vehículo salvó a la compañía y ahora Rolls-Royce se une a esa tendencia con esta SUV, que realmente es fabulosa. Como pueden quizá escuchar o no escuchar, una cabina completamente silenciosa, tiene más de 300 libras de material aislante. La estructura como tal ha sido fabricada con material específico y específicamente diseñado para aislar todos los sonidos del exterior. Incluso las ruedas, que son de 22 pulgadas diseñadas por Continental, llevan una espuma interior para aislar el sonido. Todos los cristales de la cabina, los delanteros, los traseros, el parabrisas y el del portón, son de doble insolación, 3 milímetros en cada lado, con una capa plástica que aísla también el ruido exterior del viento. La transmisión es específicamente adaptada también, tiene un sistema en que se va guiando a través del GPS y calcula si hay una pendiente, una subida, curvas, y lo adapta para que la transmisión, que es de 8 cambios, tome el cambio específico necesario para ese tipo de condiciones y permita poder hacer el manejo que le llaman el Magic Carpet Ride. Está equipada con el motor V12 y a pesar de que es un vehículo que pesa casi 6.000 libras, unas 3 toneladas, realmente maneja con una facilidad impresionante. La potencia es mucho más que adecuada. Uno, vamos aquí a 40 millas por hora y en nada, ahí nos ponemos a 80 millas por hora sin ningún esfuerzo, y ese es el concepto general que los ingenieros diseñadores de Rolls-Royce pensaron con este vehículo. En inglés es effortless everywhere, que significa sin ningún esfuerzo en cualquier parte, en cualquier terreno. Esta mañana ya lo probamos subiendo la montaña a más de 8000 pies de altura en caminos de tierra, y realmente lo hicimos sin ningún esfuerzo y con toda la elegancia que puede tener un vehículo de Rolls Royce. Obviamente, con todo este lujo, con toda esta tecnología, es un vehículo que no es accesible para todos los presupuestos. Empieza en $325,000, pero curiosamente es el vehículo de menos precio en la gama de Rolls Royce, que tiene el Ride, tiene el Dawn convertible, tiene el Ghost y por supuesto el Phantom. Así que Rolls Royce no revela sus números totales de producción, pero si con el Ghost, con el Raid, con el Dawn aumentó su producción, la duplicó o casi la triplicó, con este modelo, que ya por cierto tiene 2 años de espera en su producción, seguramente las ventas se van a disparar mucho más arriba de lo que son actualmente, para complacer a una gran cantidad, como dijimos al principio, de personas que viven en lugares como Jackson Hole o que tienen casas de verano, de invierno aquí, y que ya una larga lista de espera para obtener este vehículo. Rolls Royce la va a ofrecer con, obviamente, nivel de personalización ilimitado,
pero tiene la configuración de los asientos, una banca que tiene hasta tres asientos, y hay una edición especial que tiene solamente dos asientos, y en la consola central allá atrás tiene una nevera, un compartimiento especial para una botella de champán con sus copas, tiene también un compartimento para tener whisky y accesorios de todo lujo. Por ejemplo, el portón trasero se puede abrir e instalarle unas sillas para mirar un partido de polo o estar en la playa o aquí en las montañas en Jackson Hole. Y una cosa que es única en las SUVs es un panel de cristal que va detrás de los asientos traseros, lo cual aísla completamente la cabina en caso de que se abra el portón trasero y no entre nada, ni humos, ni olores, y sobre todo no se escape el aire acondicionado cuando estamos, por ejemplo, en Miami, o la calefacción cuando estamos aquí en el invierno, y eleva el nivel de lujo y de comodidad a lugares donde ningún otro fabricante puede estar. Por cierto, el nombre Cullinan tiene origen en el diamante más grande encontrado en la historia del mundo, o de la joyería, más de 1000 quilates, y este diamante que fue encontrado en Sudáfrica después fue trasladado a Inglaterra, donde ahora adorna nada más y nada menos que las joyas de la corona de la reina Isabel. Vamos a continuar las actividades aquí. Estamos, como dije, manejando por diferentes tipos de terreno en esta carretera, muy bien pavimentada, por cierto. Vamos a hacer todavía otras pruebas de off-road, vamos a llevarlo por cualquier otro tipo de lugar. Lamentablemente no tenemos nieve aquí en Jackson Hole todavía, pero si la hubiera, tampoco tendría ningún problema para superar esos obstáculos.